¡Hola a todas y todos! ¡Soy Elis Sparkles! Y hoy estamos en este laboratorio científico tan especial. Me pregunto de quién será este laboratorio. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos un microscopio aquí que permite ver cosas muy, muy pequeñas. ¿Y qué hay debajo? ¡Ah! ¡Es una pasta verde asquerosa! ¡Qué asquito! ¿Y qué es esto de aquí? Es slime verde en una probeta. Sea de quien sea esto, debe de estar haciendo experimentos científicos. ¡Ciencia de slime! ¿Quién puede estar jugando con este slime pringoso? ¡Oh, no! ¡Es Romeo! Estoy haciendo experimentos especiales para mi próximo plan para detener a los PJ Masks. ¡Mira esta plastilina verde pringosa de aquí! Deja que te enseñe lo que hace. Primero hago una bola. Y después de hacer una bola, hay que colocarla en la plataforma científica mágica. Y ahora viene la mejor parte. Tomamos el slime y se lo echamos por encima. No hay nada mejor que la mezcla de plastilina y slime. Y ahora viene lo mejor de todo, todo. ¿Listos? ¡Tachán! Se ha convertido en una muñeca LOL sorpresa especial para los PJ Masks. Nunca sabrán lo que hay dentro. Parece una bola de LOL sorpresa normal, pero dentro hay algo mucho mejor. Lo siento, pero no podéis ver lo que hay dentro. ¡Solo yo puedo! Y ahora solo queda hacer una cosa antes de engañar a los PJ Masks. ¡No toquéis nada mientras no estoy! ¡Oh, no! Romeo está tramando otro de sus malvados planes. Nunca había visto una bola de LOL sorpresa como esta. ¿Qué habrá dentro? Sé que Romeo no nos deja ver lo que hay dentro, pero tenemos que descubrir qué está tramando Romeo. Esto es muy raro. No veo ningún accesorio en esta bola de confeti pop. Ya he revisado todos los compartimentos y no hay nada en ellos. Tiene que haber algo dentro de la bola. Tiremos de la cinta y abramos la bola. 1, 2, 3... ¡Pop! ¡Lo hemos conseguido! ¿Y qué es lo que ha salido volando? ¿Connor? Connor es un chico muy bueno que viste de azul y por las noches se transforma en Catboy para salvar a la gente. ¿Cómo habrá ocurrido esto? Vamos a preguntarle. ¿Cómo has llegado hasta aquí, Connor? ¡Gracias por salvarme! ¡Me he quedado encerrado en una bola LOL sorpresa! Estaba en una misión con mis amigos y no sé cómo Romeo nos engañó. Me encerró dentro de esta bola. Y me ha quitado mis superpoderes gatunos. Y lo peor es que mis amigos Amaya y Greg también están ahí. Eli, ¿puedes encontrarlos? No puedo salvarlos sin mis poderes gatunos. Nosotros lo haremos, Connor, no te preocupes. Los salvaremos lo antes posible. Tenemos que llegar al fondo del asunto. Hay que encontrar a los PJ Masks. Ahora nos vamos a ayudar de un destornillador para abrirla. Tenemos que quitar algunos tornillos para ver lo que hay dentro de esta bola LOL sorpresa. Quizá en el siguiente nivel estén Amaya y Greg. Espero que funcione. ¡Hala, mira! ¡Es Amaya! Amaya viste de rojo, es la única chica del equipo y por las noches se convierte en Ululet. ¡Menos mal que te hemos encontrado! ¿Estás bien, Amaya? ¡Gracias por salvarme! ¡Pero Greg aún sigue dentro en algún sitio! ¡Tienes que salvarlo antes de que llegue Romeo y nos encuentre! ¡Voy a ver a Connor a comprobar que esté bien! ¡Estamos en ello, Amaya! Es una tarea difícil, pero vamos a encontrar a Gecko enseguida. Estas bolas LOL son complicadas, pero si sabes cómo abrirlas y ver lo que hay dentro, ya lo tenemos. Vamos a ver si nuestro destornillador nos ayuda de nuevo. Solo hay que encontrar los tornillos clave y podremos abrir esta bola LOL muy facilito. ¡Ya va un tornillo fuera! Y ahora ya van dos. ¡Vamos muy bien! ¡Hala, mira! ¡Hay otro tornillo! ¡Casi lo tenemos!
¡Ajá! ¡Lo tenemos! Ahora solo hay que buscar a Greg. ¡Te vamos a encontrar, Greg! ¡Hala! ¿Habéis visto eso? ¡Aquí estás, Greg! Greg es un chico muy dulce cuyo color preferido es el verde. Es el PJ Masks más joven y se convierte en Gecko. ¡Estaba muy apretado ahí dentro! ¡Y no he visto siquiera mis muñecas LOL preferidas! ¡Ahora salgamos de aquí antes de que vuelva Romeo! ¡Oh, es demasiado tarde! ¡Romeo ya está aquí! ¿Qué? ¿Qué le ha pasado a mi invención LOL? ¡Oh, no! ¡Él y Sparkles ha abierto la bola y ha liberado a los PJ Masks! ¡Era mi mejor plan y ahora se ha estropeado todo! Lo único que hemos hecho es usar nuestro destornillador para abrir la bola LOL sorpresa. Y ahora los PJ Masks están libres para volver a salvar a gente. ¡Buen intento, Romeo! ¡Pero aún no te escapas! ¡Hala, mira! ¡Los niños se están transformando! Amaya es la buita Ululet. Connor es Catboy o Gatuno. Y Greg es Gecko. ¡Los PJ Masks han vuelto! ¡Muy buen trabajo, todos! ¡Lo hemos conseguido! ¡Hemos vuelto a salvar a los PJ Masks de las garras de Romeo! Y ya que lo hemos hecho también hoy, salvando a los PJ Masks, vamos a abrir una muñeca LOL sorpresa auténtica para celebrarlo. Esta muñeca Confetti Pop va a ser genial. Esta es auténtica. La primera capa es muy emocionante porque empezamos la aventura de abrir la muñeca. Desenvolvemos y buscamos la pista. Y esta pista es un brazo fuerte y una pesa. Lo que quiere decir que esta muñeca LOL le encanta hacer ejercicio. ¡Mira, es un tatuaje para el dedo! ¡Es un balón de fútbol! ¡Es rosa con margaritas! ¡Desde luego que a esta muñeca le gusta hacer deporte! ¡Qué ganas de abrir el primer accesorio! Tenemos que abrir la pieza de arriba y abrir las primeras puertecitas. Y así vamos encontrando los accesorios envueltos. ¿Y qué será? ¡Un traje rosa! Parece que es un uniforme de béisbol. Parece que también le gusta el béisbol. ¡Es muy bonito! Pero ahora quiero saber cuál es el siguiente accesorio. Tiene que ser especial ya que es una confetti pop. Y es... ¡una botella de agua! Pero no una botella cualquiera. Es rosa y blanca y parece un cartón de leche. Estos accesorios tan geniales me dan aún más ganas de saber qué será lo siguiente. ¿Y ahora? ¿Qué tenemos dentro de estas puertecitas? ¡Es... es un par de zapatos! Son unos zapatitos con unos calcetines altos. ¡Me encantan los calcetines altos! Esta muñequita va a estar muy guapa con ellos. Vamos a echar un último vistazo a ver qué más accesorios hay antes de abrirla. ¡Ajá! ¡Aquí está! 1, 2, 3, ¡pop! ¡Hala! ¡Ha sido un pop muy divertido! ¡Y mira cuánto confeti ha salido! Aún queda un último accesorio aquí. Vamos a ver cuál es. ¡Una gorra de béisbol! ¡Una super gorra rosa con un corazón en ella! ¡Me encanta! Y ahora ya solo queda una cosa que abrir. ¡La muñequita! Y nos ha tocado... ¡Shortstop! ¡Genial! Se sabe que es ella por su pelo negro y sus ojos morados. A Shortstop lo que más le gusta es jugar al béisbol. Y además juega muy bien. Y como lleva un traje de baño, seguro que le encanta nadar. Vamos a meterla en agua. A ver lo que puede hacer. Pues sí que le encanta nadar. No quiere salir del agua. ¡Ah! Y parece que puede... ¡llorar! ¡Oh, no llores, Shortstop! ¡Sé feliz! Y ahora viene mi parte preferida. ¡Vamos a vestirla! ¡Tachán! Shortstop está monísima con su ropa. El uniforme de béisbol es perfecto para jugar al béisbol y su gorra le queda genial como yo pensaba. ¿Y sabes lo que aún le quedaría mejor?
su botella. Va a juego con su uniforme. ¿Lista para jugar al béisbol? Quiere recorrer todas las bases del campo. Seguro que ya ha hecho algún home run. Quizá los PJ Masks quieran jugar al béisbol contigo, Shortstop. Hoy hemos tenido un día estupendo. Hemos salvado a los PJ Masks y hemos hecho una nueva amiga LOL. Siempre es muy divertido de tener a gente como Romeo. Si tú también te has divertido hoy, le puedes dar a me gusta y para más vídeos de PJ Masks y LOL, puedes suscribirte a mi canal. Y ahora, ¿listos para una nueva e incluso mejor aventura conmigo, Elispa?